El gobierno de Zapopan realizó el mejoramiento urbano del puente vehicular de la avenida Patria y Vallarta, donde se colocaron plantas de agaves, además de reemplazar las luminarias. El alcalde de la ex Villa Maicera, Pablo Lemos Navarro, mencionó que la rehabilitación de los bajopuentes fue realizado en coordinación con la iniciativa privada, quienes donaron la pintura y las plantas, mientras que el ayuntamiento invirtió poco más de 130 mil pesos en trabajos de mejoramiento. A su vez, Pablo Lemos lanzó la convocatoria para que artistas locales plasmen murales en las paredes de los bajopuentes, donde el ayuntamiento apoyará con todos los requerimientos necesarios. Habla el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos Navarro. Otro de los asuntos interesantes el día de hoy es que queremos lanzar una convocatoria pública para que distintos artistas nos puedan presentar alguna propuesta para hacer un mural en ambas partes del bajo puente, que evidentemente nosotros estaríamos costeando la parte de la pintura, del equipamiento para que el artista pudiera trabajar. Entonces esta convocatoria, bueno, pues tendría el objetivo de recibir propuestas ciudadanas, artísticas, que ayuden a mejorar el entorno urbano. En otro tema, Pablo Lemus mencionó que los oficiales que fueron heridos tras un enfrentamiento en Tezistán serán dados de alta en las próximas horas y anunció la incorporación de 200 elementos más a la comisaría de Zapopan para reforzar la vigilancia. Además, se incorporó de una mujer a los mandos policiales. Escuchemos parte de lo mencionado por el presidente municipal de Zapopan. También es importante recordar que a partir del día 1 de julio, si no me equivoco es mañana, pasado mañana, iniciarán ya servicio 200 nuevos elementos en la comisaría de Zapopan. Esto nos ayudará mucho a reforzar la vigilancia y el patrullaje en colonias. Lemos Navarro anunció que en las próximas semanas serán rehabilitados los bajopuentes de Periférico e Inglaterra, además del ubicado en la avenida Santa Margarita y Guadalupe. Señal informativa, Henry Saldaña.